Bienaventurado el varón que no anda en consejo de los malos, ni anda en camino de los pecadores, ni se sienta con los que pecan y mienten, sino que en la ley de Jehová está su deleite, su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se seca, no se cae, y todo lo que hace prospera. Mas no así los malos, que son como la paja que el viento vuela. Siempre me gusta orar para que el Espíritu de Dios se acerque a este lugar. Pero en el servicio pasado estaba en la esquina orando para que Dios esté presente. Y el Señor me susurró al oído, diciéndome palabras bellas. Por eso no voy a orar. Pero si vemos en nuestras Biblias, en los Salmos, en el primer versículo de Salmos, en el primer versículo en el libro de los Salmos, y vamos a dejar que el primer Salmo, el primer versículo sea nuestra guía, nuestra comprensión, el por qué es tan importante que leamos y que estudiemos la palabra de Dios, la Biblia. Vemos en el principio, el salmista habla de un hombre que está bendecido. Y eso trae la pregunta, ¿cuál es la bendición? ¿Y por qué? ¿Por qué está bendecido? Y al continuar leyendo vemos las calificaciones, porque dice que este hombre no anda en consejos de malos, ni camina con los pecadores mentirosos, y no se sienta con aquellos que se burlan de la palabra de Dios. Y al leer esto, empiezo a pensar en mi propia vida. ¿Dónde camino? ¿Dónde me paro? ¿Dónde me siento? Y la respuesta a esas preguntas no son tan fáciles de responder, porque la vida es tan ruidosa. Solamente en la temporada en la que estamos pasando, la situación en nuestra vida, obligaciones, cosas que tengamos que hacer, y tenemos cosas, celebraciones, problemas, la vida se complica. Y después los anuncios, los comerciales, todo lo que se nos lanza como proyectiles día tras día, en el radio. Pero tal vez el barril sea este, el teléfono. Ahí nos llega. Nos llega mucho. Estamos pasando por un libro, estudiando un libro como grupo, haciendo lo mejor, y el autor dice una cosa, que no tenemos que contar los mensajes, sino contar los
mensajes que realmente nos importan. Y recuerden, la vida es ruidosa, complicada. Y todo lo que experimentamos, lo que escuchamos, lo que recibimos, nos guste o no, nos forja nuestra cultura, nuestra postura de nuestro corazón. Así es que, ¿cómo sabemos en esta prisa con la que andamos? ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde nos sentamos? ¿Con quién andamos? El salmista sigue hablando de este hombre bendecido. Dice que su deleite está en la ley del Señor. Ahora, muchos escuchamos la palabra ley y entendemos como reglas, reglamentos, como alguien nos tiene que decir qué hacer, cómo vivir nuestra vida. Ley, ley. Y no nos gusta. Pero recordemos que esta Biblia no fue escrita en inglés ni en español. Y si vemos el origen de la palabra ley, en su definición presente es reglas, pero también significa instrucción, como un maestro que instruye a su estudiante, como un padre o una madre instruye a sus hijos. Instrucción. Esta ley del pueblo de Israel, que era una ley pura, digna, apartado del pueblo, apartándolo del resto del mundo. Y para nosotros es la completa revelación de Dios, esta Biblia, esta palabra de Dios, la Biblia. Pero tal vez algunos piensan y digan, cuando me siento a leer la palabra de Dios, es difícil, leo las palabras, pero no experimento este deleite del que habla aquí. Muchos no. ¿Cómo nos deleitamos en la ley, en la palabra del Señor? Y sigue diciendo que en su ley medita día y noche. Día y noche. Es una meditación en su forma más pura de enfocarnos en una sola cosa con Dios. Alguien compartió conmigo que la palabra es bien real. De meditar por completo, de mascarla, de disfrutarla. Y como el pueblo de Israel oraba y decía esta meditación, porque vemos en Deuteronomio, el libro, en el versículo 4, dice, oh Israel, escucha, Señor nuestro Dios, el dueño y Señor es uno, y amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Y estas palabras que te mando estarán en tu corazón. Dice ahí. Y las enseñarás con diligencia a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando camines por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Siempre, siempre las llevarás contigo. Las atarás como señal en tu mano y serán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de las puertas de tus casas y en las puertas. Esta es una oración que se le llama Shaman. Era como un mantra, como una oración especial. Y por eso, dijo Israel, porque mi casa y yo serviremos al Señor y nos enfocaremos en su palabra. Tanto así
que ponían escrituras en sus marcos de las puertas de la entrada de su casa. Aún el día de hoy, ven que tienen estas instrucciones marcadas en su cuerpo, en su frente, en sus casas. Escuché que estas pequeñas escrituras que a veces se encuentran y ya como que no están de moda. Pero en mi casa seguirán estando en el marco de la puerta. Porque vemos de la cultura del pueblo de Israel que esta es una gran idea. De saturar nuestra vida con las escrituras, con las instrucciones del Señor. De recordarnos siempre de sus instrucciones. Hay muchas formas para nosotros de hacer esto, de meditar día y noche en la palabra del Señor. Algunos leen en la mañana, otros en la noche. Muchos lo escuchan por audio. Algunos se lo graban. Yo soy uno de ellos, dice. ¿Es todo lo que tenemos que hacer? ¿Esta es la respuesta de caminar en el consejo de los del Señor? ¿Estamos, nos sentamos con la palabra de Dios? ¿Nos saturamos con estas palabras? Les digo ahorita que podemos hacer eso. Podemos leer diario. A diario o tener escrituras en la pared. Pero algo más falta. Hace falta algo. Algo más falta. El salmista sigue diciendo esto. Dice que es como este hombre que se deleita, bienaventurado, es como un árbol plantado por corrientes de agua que produce su fruto en su temporada y su hoja no se marchita, no se seca y todo lo que hace prospera. Palabras sabias, magníficas. Esa escritura nos da aliento. Y a lo largo de las escrituras vemos estas imágenes. Pero la palabra completa de Dios. Hemos escuchado diferentes interpretaciones, diferentes segmentos. Pero lo que significa es que es como un árbol. Esta imagen que está hablando aquí. Como un árbol que emana vida, que da vida. Pero al leer más y más las escrituras, podemos colorearlo, podemos entender un poquito más cómo es este árbol, cómo es esta vida, cómo es este gozo. Y empieza al hablar de que es una planta que da vida, un árbol plantado que da vida. Y vemos plantas que dan vida en las escrituras. La primera vez que vimos algo en la Biblia es en el jardín de Edén. En Génesis 2, donde dice que Dios al formar al hombre a su imagen y semejanza, lo creó y lo puso en el jardín, en el paraíso. Y juntos, en ese jardín, en medio del jardín, estaba un punto de enfoque. Se le llamaba el fruto de vida. Y este árbol que daba vida y que daba el poder de Dios, y les dijo a Adán y a Eva, pueden comer de cualquier fruto de todos los árboles,
incluido de este árbol de vida. Imagínense la belleza. Comer de este árbol que daba vida. La misma vida de Dios. Pero había un árbol del que no debían de haber comido. Y comieron el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego tuvieron que ser expulsados del paraíso porque desobedecieron. Porque ya no podían experimentar del otro árbol que daba vida. Y más tarde vemos en la historia de Moisés cuando sale de Egipto. Es alejado de Egipto por un problema y está sufriendo en el desierto como pastor, como pastorcito. Y se encuentra en una montaña. Y hay una planta que da vida ahí en esa montaña. Y es un arbusto que estaba ardiendo. Un arbusto que no se apagaba, que daba luz. Y la santidad de Dios estaba ahí y emanaba de esa planta. Y de esa luz, de esa planta que daba luz, Dios le dio a Moisés propósito y le dijo, tienes que regresar a Egipto y que seas mi vasija para sacar y guiar a mi pueblo y sacarlo de la esclavitud de Egipto. Y por medio de ti, Moisés, haré esto, le dijo Dios. Y vemos esta imagen de esta planta que da vida. También al final, en Apocalipsis que acabamos de estudiar este año que terminó. Cuando dice en el capítulo 22... que el ángel le mostró a Juan el árbol, el río de agua de vida brillante como cristal que fluye desde el trono de Dios y que a través de a mitad de la calle también a ambos lados había un árbol de la vida con sus 12 clases de frutas produciendo su fruto cada mes. Y aquí vemos la similitud, la igualdad que los salmos. Las hojas del árbol serán para la sanación, la curación de las naciones. Aquí vemos esta planta que da vida al principio y al fin y en medio de la Biblia. Y hay muchas escrituras donde habla de sabiduría, como un árbol de vida. ¿Será esta la respuesta que andamos buscando? Es por eso leemos y estudiamos las Escrituras. ¿Esa es la bendición? Para poder recibir vida, luz, para poder recibir sabiduría, para poder dar fruto como este árbol, cuando tenemos esa vida. Si llegamos a esa conclusión, estamos cortos. Porque hay más color. Para esta imagen, hay más que aprender, hay más que agregar. Es una parte que está perdida, que hace falta. Hay que seguir esa corriente de agua en las palabras de Jesús. En el Evangelio de Juan, el capítulo 4, donde está Jesús en su ministerio con gente del pueblo, en un lugar llamado Samaria. Y tiene un encuentro con una mujer en un pozo. Y mientras están hablando ahí al lado del pozo,
Jesús dijo esto del pozo: todo que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé jamás tendrá sed. El agua que yo le doy se convertirá en él en un manantial de agua para dar vida eterna. Donde brota la vida eterna, esta planta es la planta de la que se habla en otro lado, es como esta agua que da vida. Y Jesús dice, si toman de la que yo les doy, ahora, ¿cómo hacemos eso? Pero si lo hacemos, esa corriente de agua nos trae vida eterna. ¿Esta será la bendición de la que tanto estamos hablando? Más tarde en la conversación con esta mujer, le sigue diciendo: mujer, créeme, viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que no sabemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero viene la hora, y ahora está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque el Padre anda buscando personas para adorarlos en espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Aquí empezamos a ver algo. Este espíritu se describe en el Padre cuando envió a su Hijo para hacer la voluntad del Padre. Es como una receta cuando cocinamos algo. Vemos los ingredientes para crear un gran platillo. Aquí lo mismo, una gran adoración. Cuando nos sentamos con la verdad de la palabra, el Espíritu viene, nos anima, nos da vida. Y ya da más color a la imagen que tenemos. Vemos más clara la imagen. Pero si seguimos las palabras de Jesús aún más allá, vemos más. Cuando Jesús entró a Jerusalén en aquella entrada triunfal, cuando lo andan buscando y Felipe dice, hay gente que quiere verte, Señor. Y Jesús les dice, en Juan 12 le dice algo raro. Les dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre se ha glorificado. De cierto os digo que a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece solo. Pero si muere, da mucho fruto. Un grano de trigo, al morir, da mucho fruto. Aquí está hablando de Cristo Jesús, de una planta viva, que al morir da vida. Aquí nos da ciertos consejos, nos abre la mente. Y viendo en Juan 15, la imagen se completa cuando Jesús está con sus discípulos un poquito antes de ir a la cruz a morir por los pecados de nosotros, del mundo. Le dice a los discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, y todo pámpano o rama de la uva que no da fruto lo corta, lo poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Justamente como la imagen, para dar más fruto en su temporada.
ya están limpios por la palabra que les he hablado, les dijo a los discípulos. Por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Jesús dice, soy como una planta que da vida, soy la planta verdadera. Y el Padre que reconcilió al mundo en vez de enviar otro árbol para que el mundo lo rechazara, envió a su propio Hijo Jesús a este mundo como una planta que da vida. Y en los corazones y las mentes de los discípulos, les dijo, todos los que escuchen el mensaje y las instrucciones del Señor, la semilla por medio de ellos se regó por todos lados. Él la regó en primero en los discípulos y después fue regada para todos los que recibiéramos esa semilla. Y para que esta semilla creciera, tenía que morir. Justamente como el árbol de vida. Cuando entró, fue rechazado y fue cortado. Jesús mismo en la cruz cortó ese árbol de vida. Siendo inocente. ¿Por qué tenía que morir? La respuesta está en el arroyo, en el agua. Porque para confirmar su muerte, cuando fue atravesado en la cruz, agua y sangre fluyeron de su costado. Fluyó como un árbol de vida, como algo que da vida. Del agua de su lado representa el Espíritu de Dios tocando la tierra. Y lo que pasa, vemos en Actos 2, que se mezcló en Espíritu con la semilla que Jesús sembró. Y que se hizo fue que hubo resurrección, hubo vida. Y ahí mismo en la página donde dice, soy la vid verdadera y soy el que da vida. Y si alguien vive en mí, permanece en mí, mi Padre lo amará. Y juntos iremos a vivir contigo. Al aceptarlo, al recibirlo, Él viene y vive con nosotros. Cuando nos sentamos con la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para traer luz a las palabras y nos revela de quién es Dios en esta Biblia. Y ahí es donde viene el deleite de lo que se hablaba al principio. Ahí somos revelados de cómo Jesús en la cruz humildemente nos compró, se presentó a nosotros Él mismo. Y la bendición está en no en sabiduría o frutos que podemos dar. Eso es algo secundario, pero la intimidad con Dios es por eso que leemos las Escrituras, para experimentar. Y la Escritura dice, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, como está escrito, lo que ningún ojo ha visto, ni oído, ni el corazón del hombre imaginado,
lo que nadie ha visto, lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Lo que está hablando aquí Jesús es que con los discípulos dijo, si me aman, si mantienen mi palabra, está hablando de una profundidad de su palabra, de su amor, que muchos tal vez no entendemos. Y dice, estas cosas Dios nos ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. ¿Qué tal si entramos a un lugar quieto y leemos la Biblia y esperamos que ese Espíritu nos ayude a estar en esas profundidades de Dios, con Dios? Y cuando experimentamos esa intimidad, es cuando la resurrección de Dios, es cuando nos convertimos en ese árbol de vida. Y nuestras comunidades, nuestros lugares de trabajo, nuestras familias, nuestras relaciones mejoran. Eso es lo que Dios intenta con este proceso. No solamente plantar un árbol en medio del camino para que el mundo lo rechace, no, sino mandar el árbol al mundo para que este mundo experimente la vida y la luz y la profundidad de Él, de Dios. Y puedo hacer un llamado para que aquel que esté comprometido a buscar esta profundidad de Dios, estoy casi seguro que si hiciera ese llamado, muchos pasarían al frente. Pero eso significaría nada si no tomamos tiempo para experimentar día a día esa profundidad de Dios. Porque Dios se hizo disponible y lo hizo fácil para que nosotros lo conozcamos en las profundidades, en lo más profundo de su ser. Por eso los dejo con esta pregunta. ¿Caminarás en el consejo de Dios? ¿Andarás en los caminos de Jesús, en los caminos de Dios? ¿Y te sentarás en la presencia de Dios día a día? ¿Dónde permanecerás? ¿O te quedarás donde estás? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, que tú plantaste las semillas, Señor, y derramaste tu Espíritu para que todo lo que haya disponible esté para nosotros. Lo pusiste disponible a nuestras manos, a nuestros pies, aunque no somos dignos, Señor. Pero tú nos pusiste valor en nosotros. Todos los momentos de quebrantamiento, todos los momentos de pecado, todo eso, tú enviaste a tu Hijo. Que por medio de Él, de Jesús, para que podamos experimentarte y experimentar la llenura de ti, Señor. Llévanos, Señor, a esos lugares quietos y pon este reto en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que para cuando nos levantemos mañana, que seamos listos para entrar a esta palabra, Señor, y meternos en esa profundidad tuya, Señor. Te damos gracias, Padre. Te alabamos. Muéstrate a nosotros en los lugares quietos para que los que te busquemos, genuinamente te busquemos, realmente te adoremos, que encontremos tu Espíritu, Señor,
para buscar esa verdad. Muéstrate, Señor, con poder a nosotros. Y revélate con nosotros, Señor. Oramos esto para todos aquí en el nombre del Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted está aquí y es su primera vez, tal vez ya ha estado antes aquí, pero quiere saber cuáles son los próximos pasos y no solamente está contento con estar aquí presente en la iglesia, pero dé el próximo paso. Hay gentes que quieren hablar con usted. Si necesita oración, lo mismo. Todos necesitamos oración. Si queremos o somos honestos, pasen al frente y habrá gente también que orará por usted. Podemos irnos, pero recordemos, tenemos una oportunidad. Una oportunidad que les ruego no desperdiciar. Encontremos esos lugares quietos con nuestra Biblia, invitando el Espíritu de Dios para buscarlo. Dios les bendiga. Amén, amén, amén.